Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana cabalga como el mismísimo John Wayne entre el cine y la literatura. Se llama Laoz, Javier Laoz, siendo el autor de Mis 100 del cine clásico de Reino de Cordelia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Este libro ha sido ilustrado también por Nacho Rúa. ¿Cómo habéis coordinado y cuánto tiempo le ha llevado a este señor el dibujo de cada retrato? Pues mira, nos hemos organizado muy bien. Es verdad que, bueno, yo iba un poco eligiendo los personajes, 50 actores y 50 actrices, y él seleccionaba las fotos que le parecían más adecuadas a la hora de dibujarlas. Mantenían la esencia del personaje y sobre todo no tenían excesiva dificultad y no perdían un poco la esencia del personaje por las distancias, por si estaban de perfil, por si estaban con determinados accesorios, sino caras limpias. Algunos le ha costado más que otros, evidentemente. Algunos los ha tenido que repetir. Algunos le han salido a la primera, la verdad es que todos están fantásticos y se lima, se pule para que sean muy reconocibles, porque ya sabes que lo primero que con lo que el público se queda pues es con la imagen, sí. Es con el dibujo y es un poco la presencia rotunda que tienen. Pues sí, algunos le costaron muchos días, algún otro, bueno, pues ha salido a la primera, pero ha llevado mucho trabajo, sí. Sí, se nota que hay mucho trabajo ahí detrás y yo diría que de los 100, yo creo que 99 están perfectos. Y creo recordar alguno que me pareció un poco extraño a la vista, pero yo creo que es por el efecto de pantalla en plano, que también tiene que ser difícil porque no conocemos los volúmenes de a lo mejor de algún actor o de una actriz, porque claro, al no hacerlo personalmente, pero vamos, yo creo que casi todas son de sobresalientes. Si hay alguna que tenga un notable, pues será una, como mucho. A ver, Víctor, yo creo que influye también mucho la elección de la foto. Sí. Quiero decir, hay fotos en las que el actor o la actriz no se parecen a como los hemos conocido el gran público. Sí. Por la mueca, por el giro, por el pelo, porque estaban caracterizados de una manera determinada. Entonces, yo creo que eso influyó también. Por ejemplo, Jeffrey Hunter, pues es una foto muy conocida, es una foto típica, pero es una foto en la que esa mirada y esa sonrisa que le caracterizaba y que siempre tenía así muy potente, pues está como un poco ladeada. Sí. Entonces, bueno, yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Me pasa también con Ann Baxter. Sí, sí. Pero bueno, es un poco la elección de la foto y también está muy bien que haya fotos variadas, sí, que haya poses variadas, que haya miradas variadas y que, bueno, que también el público les descubra en diferentes facetas. Yo tengo aquí, por ejemplo, la de Eleanor Parker, que la recordamos, por ejemplo, en Sonrisas y Lágrimas, que está guapísima y me encanta. El dibujo es de los que más me ha llamado la atención. Sí, sí, yo creo que no es de cuando ruge la marabunta, pero sí que es de esa época. De igual es de Scaramouche con Stuart Granger. Sí, podría ser, sí. O de... Sí, sí. Eleanor Parker, además, es una de las reinas del Technicolor, que de las pocas pelirrojas que, bueno, pues en aquella época, junto con Susan Hayward o Deborah Kerr, que Maureen O'Hara, ¿no? Que, sí, que resaltaban tanto, destacaban por esa fiereza de los argumentos, siempre papeles exóticos y papeles de mujeres, de rompir rasga, de armas tomar, y que sí, tiene razón. A mí, fíjate que yo creo que le salen mejor los hombres, ¿sí? Dentro de que está todo muy bien, ¿no? Pero, sí, por sí, ejemplo, sí, la de Kirk Douglas, la de James Cagney, la de Gregory Peck, la de Jack Lemmon, pues es que Henry Fonda, es que están perfectas. Pero bueno, a ver, que están todas muy bien, que sí, están, sí, todas muy bien. La verdad es que es una delicia, porque si nosotros nos hemos percatado de que había alguna que podía cojear un poco, pues la ha perfeccionado. Sí, sí, sí. Cuando uno habla del Hollywood clásico, tiene la sensación de que te traslada a otro tiempo. ¿Qué tiene de especial para ti esa época dorada de la meca del cine? A ver, yo he crecido con ese cine y es un cine que, bueno, que de alguna manera me hace sentir muy próximo. Está la elaboración de historias
pues enfocadas muy al entretenimiento, el tema de del cine negro, el tema del cine musical. Es verdad que todos esos géneros a lo largo del tiempo han seguido evolucionando y también contamos con ellos ahora, ¿no? Pero sí que se ponía esa especie como de inaccesibilidad y de distancia hacia los intérpretes, hacia las vivencias, hacia, no sé, todas las historias que le pululaban a su alrededor, ¿no? Y que eso le aportaba un toque de magia, como si fuera algo, pues eso, algo inalcanzable, algo onírico, algo que estaba como mucho más allá, ¿no? No pertenecía tanto a lo cotidiano como ahora. Yo me conozco la vida de muchos actores del Hollywood clásico y en cambio sí. De actores de los últimos años pues hay muchos aspectos de su vida que desconozco, incluso muchas anécdotas, y en cambio en esa época está todo marcado por la leyenda, por las anécdotas, por los rodajes espectaculares, los conflictos entre un actor y otro, los tipos de contratos. Me ocurre también, porque a veces da la sensación como que en aquella época el cine era el espectáculo estrella, era el espectáculo sobre el que giraban, bueno, pues la búsqueda, como dices, de las estrellas, las leyendas, las situaciones personales, las vivencias, los secretos, lo que ocultaban. Mientras que ahora es todo como, no sé, como mucho más cotidiano, como mucho más cercano. Como bien dices ahora, las estrellas actuales las desconozco más y se me difuminan y luego llegan los Oscars y hay gente que de la que, bueno, ni siquiera he oído hablar. Sí. Es un poco injusto porque en el cine clásico también hay personajes que fueron nominados una única vez en toda su carrera o que tienen menos presencia o que se retiraron pronto. Pero es verdad que arrastraban otra imagen y sobre todo otra seducción, ¿no? Era pues eso, como lo inaccesible, lo lejano, lo distante, lo que te iba a sorprender, ¿no? Lo mágico. Sí, bueno, a mí particularmente de vez en cuando alguna que otra película le pongo a mi hijo de esa época y la verdad que lo hago con cierta tranquilidad porque si se tratan temas complicados, la elegancia con la que lo hacían, con la que rodaban los directores y me imagino que también algo de la censura permite verlo con los niños y luego hay ciertas películas que no han perdido o han perdido lo justo para que todavía sigan gustando. Por ejemplo, Qué bello es vivir, le encanta a mi hijo, la de La tarántula de Jack Arnold, también esa, la de La tarántula, no. Bueno, sí, él hizo La tarántula, pero luego hizo El hombre menguante y Lucha contra la tarántula, pues también me pasó eso. Pues hay una serie de películas, La momia, todas esas películas, mi hijo las han visto y han disfrutado. También, por ejemplo, recuerdo ahora Capitán Intrépidos, que también le llamó mucho la atención. A ver, todo el proceso de creación de una película, como estaban sometidos al criterio de los estudios y a todo lo que, bueno, el equipo de gente que trabajaba en ello, ¿no? Desde los productores, los directores, los guionistas, el vestuario. Entonces, claro, es verdad lo que dices, que había un control mucho mayor sobre el resultado final. Entonces estaba todo como muy medido, muy controlado, muy... A veces eso también rompía con la libertad del creador, sí, porque es verdad, eso también, bueno, verdad. Se encorsetaba, claro, sí. Determinados argumentos que si el productor marcaba por aquí o marcaba el final o marcaba todo eso. Pero sí que es verdad que en muchos casos es un cine que no solo ha perdurado, sino que las nuevas generaciones lo pueden seguir disfrutando con esa, bueno, con ese ánimo de esa mirada de sueño todavía, ¿no? De ilusión, de momentos únicos que yo creo que permanecen en la retina de otra manera. Sí. Nombras Qué bello es vivir. Yo es que a Frank Capra, bueno, me gusta y es un cine que también sigo y que también conozco bien. Pero bueno, a mí las películas estas de Capra que son así como un poco de cuento navideño y todo es fantástico y tal, pues bueno, a veces las esquivo un poco. Sí. Me resultan, necesitaba un poco más de acción, pero bueno, es verdad que para verlas con los chavales es un disfrute estupendo. Y bueno, nombras Capitanes Intrépidos de Victor Fleming, que también hay tanto Spencer Tracy como Mickey Rooney, pues hacen una fábula maravillosa, además basada en la novela de Kipling. Sí, sí. Y bueno, yo una de las últimas que le puse fue con La muerte en los talones, le encantó, pero luego me pidieron Vértigo y yo creo que, le dije a mi hijo pequeño que se llama como tú, Javier, yo creo que debería esperar un poquito para entenderla un poquito mejor.
pero me la llevaba claro. Un montón de tiempo, pero él prestaba muchísima atención, él atento con los ojos como plato mirando la película, lo que pasa es que se tenía que ir a la cama y quedamos en verla otro día. ¿Pero qué edad tiene? El 10. Claro, quizás es pronto, sí. Antes, en nuestra época, sí que es verdad que esas películas las podías ver así jovencito, aunque estaba el rollo de los rombos. Sí. Y entonces, a veces, pues claro, te limitaban. Pero sí, Vértigo, a mí es que Vértigo me encanta y la he visto muchísimas veces. Pero claro, es verdad que yo creo que la primera vez que la vi tendría más edad. Incluso algunas otras que hoy son películas importantísimas para mí, pero claro, a ver, necesitan un planteamiento... o un entendimiento que ya, bueno, yo creo que está por encima de esa edad. Yo me acuerdo cuando vi Eva al desnudo por primera vez, que seguro que era mucho más joven, porque había un ciclo de Marilyn Monroe en la 2. Ah. Y claro, a mí lo que me interesaba y lo que me apetecía, que yo creo que sería pues un renacuajo, era ver a Marilyn. Sí. Entonces, claro, Marilyn en Eva al desnudo sale muy poquito. Sí. Entonces tiene la escena esta de la casa, en la que ella llega con George Sanders, y cuando se sientan ahí al pie de la escalera, y luego tiene también cuando le hacen la prueba, y yo creo que no me enteré de nada, porque claro, yo lo que quería era ver a la rubia y ver a la gran Marilyn. Entonces yo tengo ese recuerdo de crío, que me llevé un chasco, porque claro, era el ciclo de Marilyn, y luego no salía Marilyn por ningún lado. Y todos los entresijos del mundo del teatro, pues lo que tú dices, ¿no? A esa edad, pues no los procesas como debería ser. Bueno, mi madre tenía un trato hecho con nosotros, porque alquilaba muchas películas de cine clásico en los videoclubs, que ella decía, sí, no, normalmente la vemos, pero si hay alguna cosa que yo considero oportuna, lo adelantaba, es verdad, a lo mejor alguna escena de cama, alguna escena así violenta, y entonces no, al final no dejaba ver muchas películas. Entonces, poco a poco te iba enterando. Luego, en la portada, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención Steve McQueen, que a mí es uno de mis actores favoritos, que no me parece, a mí no me parece especialmente guapo, pero tiene una pinta, una mirada carismática, una forma de interpretar, que siempre que lo ve en pantalla dice, me encantaría que fuese mi amigo, me encantaría haberlo conocido en persona. ¿Verdad? Sí, esta nueva generación de Steve McQueen, Paul Newman, Robert Redford, Al Pacino, que Al Pacino no sale... estos que ya Robert De Niro, que tampoco sale, pero esta nueva generación que rompe un poco con los clásicos de blanco y negro, sí que es verdad que los miras con esa especie de complicidad y de colegueo, ¿no? Ganas de conversar y de conocer y de ir un poco a la aventura. A ver, yo quería en la portada, bueno, si quitas la sobrecubierta, ves justamente que los de la portada de dentro son diferentes. Ah, no lo sabía, detrás, no me he fijado. Es verdad, sí, es verdad. Pues si quitas, y si quitas por detrás la sobrecubierta pasa lo mismo. A ver, yo quería un poco por haber puesto en la portada quizás generaciones diferentes, pues uno del mudo, dos o tres, alguno de los años 40, 50, alguno de los 60. Lo que pasa es que nos encajó así muy bien las caras. Bueno, es verdad que Claire Gable, Gary Grant, Lauren Bacall, bueno, Audrey Hepburn era un poco más joven, pero bueno, Elizabeth Taylor del 32 y Audrey Hepburn del 29. Entonces, bueno, tampoco se llevaban apenas. Gary Grant sí que era mayor, Gary Grant de principios de siglo y Claire Gable también, pero a mí me apetecía un poco que hubiera alguien un poco más moderno. Hombre, principalmente por los contrastes y por anunciar que no era un libro que se cerraba o se ceñía a unos años en concreto, sino que abarcaba más. Entonces la idea era, bueno, pues eso, ¿no? Que sepas que también aparece Valentino y aparece Paul Newman o Steve McQueen. Es decir, que vamos a jugar con distintas etapas. Sí, es que a mí Steve McQueen siempre me ha caído muy bien. Entonces también quería que estuviera. Luego es una vida que conozco porque, bueno, la verdad es que lamentablemente fue corta. Y la mayoría de sus películas, bueno, pues sí que también me transmiten, me seducen. Quizás para el gran público no se ha quedado con muchos de sus títulos, sino que es más conocido él como personaje, como figura. Sí. Y luego resulta, eso me pasa, hay veces con muchos intérpretes que me pasa. O sea, todo el mundo conoce a Marlene Dietrich, pero hay muy poca gente que sabe enumerar muchos títulos de Marlene Dietrich. A lo mejor El Ángel Azul, o a lo mejor Testigo de Cargo pero perdona. Sí, lo que tú decías, Testigo de Cargo, me ha salido a mí así de buena primera. Claro, o El Expreso de Shanghái, pero realmente son intérpretes que casi
traspasan ellos la fuerza de la imagen que muchos de los títulos que interpretaron, porque de Marlene Dietrich muy poca gente sabría decir 5 títulos. Sí, sí. Y Steve McQueen, yo estuve hablando con Juan Tejero, que le hizo una entrevista, y me comentó que él considera que no era una buena persona. Y luego ya, por otro lado, yo sé que en los últimos años de su vida, cuando ya él descubrió que tenía un cáncer, tuvo una conversión bastante fuerte y se dio cuenta de la vida que había llevado. Creo que se, no sé si se bautizó católico o evangélico, pero sé que en los últimos años parecía que había recuperado la fe. Y a mí siempre me daba la sensación de que él era, cuando interpretaba un papel, es que te creías que era un militar, te creías que era un padre, te creías que era un preso. El personaje que hiciera tenía la sensación de que de verdad era ese personaje, y por eso me transmitía mucho. Y a mí también me pasa mucho esto con Barbara Stanwyck, que yo poco a poco parece que la he ido descubriendo, y me encanta ese juego de miradas, como de una mirada puede pasar de personaje cómico a villana o a un personaje sí, así de mediana edad. Barbara Stanwyck, Ruby Stevens se llamaba en realidad. Barbara Stanwyck es mi... Si tuviera que elegir a una, posiblemente la elegiría a ella. Es mi personaje fetiche, sí. A mí me gusta mucho la osadía que tiene de hacer papeles de mujer terriblemente mala, que además había muchas supersticiosas que se negaban a hacer determinados papeles. Ella no solo en Perdición, en Hombres Violentos o en tantas películas en las que la maldad es insuperable. Parece que la mala del cine es Bette Davis por el tema de la loba, sí, y el tema de la carta y todo esto, pero Barbara Stanwyck tiene momentos de ser una auténtica salvaje. Y por contra, lo que tú dices, pues en Bola de Fuego haciendo comedia, en Recuerdo de una noche de Michelle Leisen, que está también estupenda, sí, en Estela Dallas, en Annie Oakley, como la grande del oeste, porque realmente Barbara Stanwyck hizo mucho western. Sí, sí, verdad. Y la verdad es que sí, me parece muy versátil, me parece muy, además no se unió, no se vio obligada a estar afiliada a ningún estudio, sino que iba bastante por libre. Y eso le permitía también, hombre, a ver, no estar vinculado a ningún estudio, por una parte te daba libertad para elegir, por otra parte también estaba el pánico de que nadie te ofreciera papeles y no tuvieras el respaldo del estudio. Claro, o sea, el estudio era obligarte muchas veces a hacer papeles que no querías, pero por otra parte también te garantizaba trabajo. Ahora, Barbara Stanwyck le ardaba ahí porque, me parece fantástica. Me parece además una actriz muy, 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 muy responsable, muy disciplinada, muy trabajadora. Me acuerdo en Encuentro en la Noche de Friedland, que era también de estos de mujeres con pasado que arrastran historias que no acaban de contar y que tienes un poco que ir averiguando y que incluso al final se redimen, ¿no? Al final reaccionan y se replantean un poco su vida, ¿no? Bueno, qué decir, por ejemplo, de las tres noches de Eva, de Preston Sturges, con Henry Fonda, que yo creo que no me he divertido tanto nunca. Sí. Hay películas, 1, 2, 3 de Billy Wilder, las tres noches de Eva, Preston Sturges, películas, comedias que es que ahora no, es que me cuesta encontrar la carcajada en películas actuales, que las habrá, sí, que las habrá, que tampoco me gusta renegar de nada, porque ahora lo que me pasa a mí es que estoy un poco más desconectado. Sí. Pero que es verdad que ves estos clásicos que los has visto mil veces, oye, y que te siguen removiendo. Pues fíjate lo que me pasó a mí con Barbara Stanwyck, como el primer recuerdo de que tengo yo de ella como actriz que reconoces, que la conoce y todo eso, era sí, en Perdición. Porque yo en Perdición sí, yo creo que la vi con 18 o 19 años. No la he visto como a lo mejor Maureen O'Hara, que la veo, o Audrey Herou, que la llevo viendo toda la vida. Y cuando hizo el papel de Perdición, me cayó gordísima y no quería ver ninguna película de Barbara Stanwyck. Luego ya, por ejemplo, vi Bola de Fuego, creo recordar, sí, y ya me cambió totalmente el pensamiento que tenía de ella. Claro, era tan buena que caía hasta antipática haciendo de asesina. Pero es que tiene en su carrera muchos, muchos, muchos papeles de malvada, ¿eh? Sí, sí. Porque, pues eso, el tópico ha llevado a Bette Davis, pero tiene muchos papeles de estar de matriarca. Me acuerdo en El extraño amor de Martha Ivers, la primera película de Kirk Douglas. Ellos hacen de pareja.
de Lewis Milestone, me parece que era, luego en el caso de Thelma Jordan, luego a ver que me vengan ahora a la cabeza, yo tengo la imagen de Hombres Violentos que me parece una escena horripilante y me estremece, pero la verdad es que es como muy salvaje. Es en el oeste y está ella con Edward G. Robinson, que, bueno, creo recordar que será su marido, y su marido va con muletas y no puede andar. Entonces con las muletas se va apoyando, entonces se incendia la casa y oye que ni corta ni perezosa le quita las muletas y las echa al fuego, no, la tía, y se va. Sí. Entonces coge, le quita las muletas, las echa al fuego y le dice, bueno, ahí te quedas, sabiendo que no puede andar. Bueno, yo creo que aquella escena se me ha quedado grabadísima. Y luego, sí, a ver, no a lo mejor tan destructiva y tan malísima como en Perdición, pero esto de ser una mujer embaucadora, liante, que con una vida, pues bueno, en aquella época, ¿no? Pues arrastrando secretos, arrastrando conflictos, con deudas, o sea, todas estas cosas. Hay un momento cuando, en Encuentro en la Noche, por ejemplo, cuando ella vuelve, no sabes muy bien qué trayectoria ha tenido y de qué está huyendo, ¿no? Sí. Entonces siempre, pues eso, una mujer de vida complicada, de situaciones terribles. Sí. Es verdad que, claro, todo ha cambiado mucho también. Entonces, claro, hay muchas de estas cosas que en aquella época pues eran como escandalosas y eran brutales, y en este momento, bueno, pues serían más bien anecdóticas, ¿no? Porque ¿y si hay tuviese... veces que... Sí, perdona que te interrumpa. Y si tuvieses que elegir a dos madres de Hollywood, yo particularmente me quedaría con Maureen O'Hara por su personalidad, porque siempre me ha parecido una mujer con mucho carácter, pero porque tenía la idea clara y no permitía absolutamente que se jugase con ella. Y luego Teresa Bright, porque tiene un encanto especial. Por ejemplo, la recuerdo ahora en Los Yankees, El Orgullo de los Yankees, que también hacía un papel bastante bonito. En efecto, Teresa Wright a mí es que tiene una trayectoria muy curiosa, porque empieza muy, muy, muy fuerte haciendo de hija de Bette Davis en La Loba, luego vuelve a ser nominada por El Orgullo de los Yankees y a la tercera vuelve a ser nominada por La Señora Miniver y allí ya consigue el Oscar. Es decir, las tres primeras, tres Oscars, dos nominaciones y a la tercera el Oscar, todo seguido. Y luego incluso tiene... títulos como La sombra de una duda, la película favorita del propio Hitchcock, y Los mejores años de nuestra vida. O sea, como que va pum, sí, pum, 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 muy lanzada y haciendo títulos que van a permanecer en la historia del cine. Sin embargo, después en los años 50, bueno, en 1950 creo que Rueda Hombres, que es la primera película de Marlon Brando, y de Fred Zinnemann, y luego tiene también alguna cosita más, pero desaparece. Sí, desapareció. Debe estar en teatro, parece ser que no acaba de entusiasmarse con las ofertas que le hacen, siempre de ama de casa abnegada, de persona muy entregada a la familia, y como que se aburre de hacer siempre el mismo papel. Y fíjate tú que me la encuentro en el 94 en Legítima Defensa de Coppola. Ah. Bueno. Imagínate cómo me quedé, porque claro, yo sabía que aparecía y yo sabía que claro, iba a aparecer con 50 años más, que iba a ser ya una señora muy mayor y tal, pero claro, me descolocó el pasar de aquellos años del blanco y negro siendo una jovencita a verla en los años 90 en Legítima Defensa. Bueno, me impactó muchísimo. Sí. Bueno, ya nos quedaría un poco hablar de Clark Gable, que además siempre he escuchado que era un buen compañero entre su equipo de reparto. Además, tenía mucho sentido del humor, incluso acepta una broma en una película como Mogambo, en la que Ava Gardner hace un chiste sobre él al ver un elefante. Y luego Cary Grant, porque a mí me da la sensación de que ese hombre era capaz de reírse de sí mismo. No sé si me estoy equivocando, pero a mí esos dos actores siempre me han llamado mucho la atención. Bueno, muy curioso, ahora que nombras Mogambo, lo más curioso es que Clark Gable, con una diferencia de 30 y tantos años, hace el mismo papel en las dos versiones. Tierra de Pasión, donde ya serán Jean Harlow y Mary Astor, y después Mogambo, en la que ya son Grace Kelly y Ava Gardner. Entonces, no deja de ser muy curioso, ¿no? Decía Ava Gardner que cuando ella, de jovencita, lo veía en las películas de blanco y negro, que le iba a decir que iba a trabajar con él. Sí, debía tener un gran sentido del humor, y luego sí que es verdad que hay una anécdota muy buena
de que, bueno, en los primeros castings y en los primeros momentos de buscarse la vida, a Claire Gable le insistieron mucho en que no valía para esto y en que tendría que ir mirando a qué se dedicaba. Trabaja mucho, mucho, mucho con Joan Crawford. Creo que es una pareja en repetidas ocasiones. Luego también, bueno, el trágico suceso de la muerte de Carol Lombard, con la que también trabajó en varias ocasiones y sí, que sí. Fue su tercera mujer. El amor de su vida, más o menos. Sí, y que muere en un accidente de avión en plena Segunda Guerra Mundial. Y sí que yo creo que tuvo un trato muy afectivo con la mayoría de las personas con las que trabajó y que no debía ser un tío difícil, a pesar de que fue proclamado el rey de Hollywood. Myrna Loy era la reina y Claire Gable era el rey, y eso, bueno, pues lo hacía a lo mejor pues estar muy cotizado, pero sí que yo creo que, bueno, tiene también episodios personales que complicado. Se han ido sabiendo poco después, como la hija que tuvo con Loretta Young, a la que nunca reconoció, y que eso tampoco, en su momento tampoco se supo. Es decir, en un momento dado Loretta Young aparece adoptando una niña de un, bueno, de un centro de menores, de un centro de acogida o un orfanato, en aquella época se llamaría un orfanato, y luego se sabe que, claro, que era su hija de verdad, que en su momento la había cedido, la había entregado, y que después, bueno, la había tenido con Claire Gable, cosa que él nunca reconoció. Y Gary Grant, bueno, pues qué decir, Gary Grant es que parece que la comedia siempre ha estado un tanto denostada y que no ha tenido el aplauso, bueno, el aplauso del público aún, pero la crítica y los premios y tal siempre se le resiste un poco. Sí, sí. Yo creo que Gary Grant, versátil, ha divertido, a ocurrente, rápido, yo creo que no le gana a nadie. Hace poco echaron por televisión Arsénico por compasión, sí, de nuevo. Sí. La estuve viendo yo. Y verá. Sí, la viste, ¿no? Bueno, sí, pues sí. Eso, Gary Grant siempre, bueno, siempre es un estímulo, porque yo creo que se atrevía un poco a parodiarlo todo, y trabajar con él debía ser una juerga constante. Sí, sí. Y ya para terminar, te voy a hacer una pequeña propuesta. Sí, se trata de que me elija el mejor actor que además haya sido solidario. Yo tengo aquí, he puesto varios nombres, pero tú puedes poner otros que tú consideres. Yo he puesto aquí Audrey Hepburn, Paul Newman, Charlton Heston o Gregory Peck. A lo mejor hay otra actor que tú quieres destacar que coincida en que sea buena persona, por decirlo de alguna manera, y buen actor. Ya para terminar. Sí, a ver, has elegido a Audrey Hepburn, que es la primera que me ha venido a la cabeza. Sí. Yo los últimos años en los que dedico en UNICEF, y es verdad que yo me acordaré siempre de los últimos años de Somalia y de Etiopía, y cuando ella falleció en 1993, me acuerdo perfectamente que yo estaba viendo el telediario y por la noche de José María Carrascal, y empezó bueno, la imagen fue Audrey Hepburn en África atendiendo niños, ¿no? Y claro, intuí que esa noticia podía ser el anuncio de algo, como finalmente fue. Bueno, yo creo que Audrey Hepburn siempre estuvo muy, 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 muy cerca de la infancia. Cuando ya hace Historia de una monja de Fred Zinnemann, también analiza un poco, bueno, la situación del mundo, los salarios que tienen, historias humanas a las que no había podido acceder en otro momento. Incluso creo que es, después de Elizabeth Taylor por Cleopatra, la segunda mujer en cobrar $1,000,000 por una película, que fue My Fair Lady. Y sí que es verdad que en ese aspecto de la humanidad y de la cercanía y de esa sonrisa, esa ternura que transmitía, siempre la pongo un poco a ella. No sé, tampoco tengo constancia de las bondades y las maldades, porque sí. Bueno, al final son intérpretes cuyos trabajos disfrutas, ves, y a veces, pues muchas veces aparecen en programas o aparecen en determinados temas también como publicidad o como propaganda, ¿no? Ahí lo que te decía antes de una adopción en la que, bueno, parece que se pretende destacar el gesto, y luego detrás había un trasfondo, ¿no? Joan Crawford adoptó 4 hijos y al final se volvieron todos contra ella diciendo
que bueno, que todo aquello había sido cosa de imagen. Bueno, también me acuerdo mucho de Denny Kaye. Denny Kaye también es una persona que también parece ser que fue muy, muy altruista y muy entregado a las causas humanitarias. Sí. Cuando estaba Audrey Hepburn en UNICEF, pasó igualmente con Roger Moore. Bueno, no sé, yo la verdad es que cada uno de estos intérpretes me transmiten muchas cosas, disfruto con sus historias, con mi evolución personal, también viendo, como decías antes, las películas que tenían ahí pues una factura muy cuidada y con elementos muy entusiastas, y al final pues convivo con ellos de alguna manera, ¿no? Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Javier. Nos ha encantado a pasar esta media hora contigo hablando de tu nuevo libro, Mis 100 del cine clásico, editado por Reino de Cordelia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá pueda recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.